comunidad cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor Óscar Hernández. Qué alegría de poder encontrarnos una vez más en este día para compartir la palabra de nuestro Dios. Bueno, hablemos hoy de mundo, cosmos, que significa mundo. Es una sociedad humana estructurada bajo un sistema que es opositoria a Cristo y a sus seguidores. Así es como se define, y tendremos que ver al mundo como una serie también de sistema de valores interrelacionados entre sí que existen, como dije, en oposición al sistema de valores, a valores de Dios. Y bueno, el apóstol Juan, sin duda alguna, nos muestra que el mundo aborrece a Cristo y sus enseñanzas, por lo tanto, el mundo también va a aborrecer a sus seguidores. Hagamos un análisis de tres aspectos que Juan nos manifiesta sobre el mundo, y él en primer lugar nos dice que el mundo es un mundo ciego espiritualmente. Sí, esto indica la incapacidad de comprender a Jesús en una semejanza que muestra la ceguera del mundo, el cual, personificado por sus líderes religiosos de ese entonces y los actuales, está ciego en un sentido profundo y también lleno de culpabilidad. Juan 1:10 describe esta profundidad diciendo que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan termina esta primera parte de su evangelio citando Isaías 53:1 y 6:10, que dice: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. ¡Wow! Termina diciendo: porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. ¡Ah! El mundo ciego, ciego porque no quiere ver. Impresionante este versículo 10. Estaba en el mundo fue por hecho por él, por Jesús, pero el mundo no le conoció. Lo segundo que describe el análisis que estamos haciendo sobre el mundo es que el mundo es el enemigo de Cristo y de su pueblo. Según Juan 15, del 18 al 25, Cristo nos envía al territorio del enemigo. Sí, el mundo aborreció a Cristo y a sus enseñanzas, lo hemos dicho. Por lo tanto, el mundo también aborrecerá a todos los que le amamos y seguimos a Cristo. El mundo es el enemigo organizado y estructurado en oposición a Dios. Jesús dijo que no somos del mundo, como tampoco debemos de pertenecer a sus ideologías, a sus modas, a sus criterios. La hostilidad del mundo y su odio incesante es lo que debemos esperar, sin duda alguna, porque el mundo es nuestro enemigo. La misión de la iglesia no es ir al mundo en una marcha triunfante, sino en el camino al Calvario. El conflicto entre Jesús y los judíos de su época es una metáfora del drama humano de todas las generaciones. La oposición entre Jesús y el mundo es una dimensión permanente en la historia de la humanidad. Por último, hemos de decir en este análisis que el mundo es el enemigo amado por Dios. Increíble. Juan tiene
la dicha de escribir el texto quizás más famoso de la Biblia, el corazón de la Biblia, que está en Juan 3:16 y que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es impresionante esa palabra. Ni siquiera nos imaginamos. La mente humana no alcanza a comprender el amor de Dios al mundo que tuvo que dar a su Hijo unigénito para venir a dar el sacrificio por la humanidad. Bueno, así es el amor de Dios. El punto clave de dar en sacrificio a Jesús. Y esto debemos de entender, que como cristianos, seguidores de Jesús, debemos amar también al mundo que nos persigue y que nos odia quizás, para que un día también ellos tengan la oportunidad de tener la gracia y el evangelio de Jesús. Aunque estamos en el mundo y no somos de él, pero no significa que no le prediquemos al mundo inconverso. Ese es el desafío de la iglesia. Para eso está la iglesia. Justificar la razón de la iglesia, de sus seguidores de Jesús, es simplemente: ama al mundo y predícale del evangelio. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Mi anhelo de siempre, que Dios te bendiga y Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto.